1200 pesos, ya me llegaron. Déjame ver. No, no te han llegado todavía, pai. No he llegado, llegan más tarde. Ok, gracias. Nos vemos. Gracias por el servicio de UPP. Muchas gracias. Dios mío, se van a hacer meter a mí aquí trabajando demasiado. Mara, yo acabo de llamar. Los 1200 ya me llegaron ahora. Oye, te dije que no ha llegado todavía, que no ha llegado el chavo eso. ¿Ah? Pirú, ¿cómo va todo? Desde que hemos ampliado nuestras líneas telefónicas, no hemos parado de trabajar. Me lo dice a mí, que llevo por aquí explotado, trabajando solo de aquí para aquí, de aquí para acá, explotado. Está bien, Pirú, cójase un break. Recuerde que en UPP trabajamos para satisfacer a nuestros clientes. ¿Cuál es nuestro lema? En UPP te lo mandamos primero. Yo no quiero que me mande, yo no quiero enfermarme. Pero, Piru, le pregunto, ¿usted está tomando las medidas necesarias? Bueno, sí, yo estoy un poco más gordito, estoy como 34 cinturas, pero estoy tomando todas las medidas, a ver, 6 pies. La vaya, ahí está, yo estoy tomando todo, la máscara mascal. Tengo la máscara mascal y los guantes puestos. Pero yo me refiero que se ha tomado las medidas necesarias para evitar contagiarse en esta pandemia. Pues claro, yo creo que me dé una pandemia de esa. Yo me estoy cuidando muy bien. Tengo toda la mascarilla, tengo los guantes, tengo todo aquí. Estamos, yo me lavo las manos. Está bien, pero se lava las manos, pero ¿y por qué no tiene la mascarilla debidamente puesta? Porque vea, alergia. Pero no le puede dar alergia, Piru, porque eso es un material hipoalergénico. ¿Qué? Hipoalergénico. Bueno, no me da hipo, pero me da estornudo. Mira qué bruto este, mira qué bruto este. Pues mire, Piru, para trabajar bruto aquí, Piru, usted tiene que ponerse la mascarilla debidamente, así que por favor, póngasela. Es que me da alergia. Está bien, pues póngasela. ¿Ya? ¿Está bien? ¡Acción! ¡Acción, mamá! Dios mío, pero qué raro, usted estornuda, Piru. ¡Acción, dale! ¡No puedo tener la mascarilla! ¡Está bien, está bien! Jess, quítese la mascarilla, gracias. No hay problema. De todas maneras, ya yo terminé mi turno de trabajar. Yo voy a ir si no a trabajar. ¿Has hecho nada? Bueno, yo he hecho bastante. Yo voy a ir al almacén. Usted se va a quedar solo trabajando, pero por lo tanto, tiene que desinfectar todo el área. Porque aquí hay otras personas que van a atender el teléfono y tiene que dejar el área limpia a los otros empleados que vengan. ¿Estamos claros? O sea, tengo que limpiar todo esto. Tiene que limpiarlo absolutamente todo. Así que de que me eche todo el correo en las manos. Exactamente, el correo se lo dejo en sus manos. Ah, me da como si yo tuviera las manos gigantes que pudiera agarrar todo el correo. ¡Mira qué modón! Pues mire, le voy a decir una cosa, Piru. El ladrón juzga por su condición. Si acaso, morón es usted. ¿Ah, sí? Le voy a hacer una pregunta, a ver si va a poder contestar. Vamos a ver, tire para adelante. ¿De dónde viene el coronavirus? Vino de China. Te doy. Mire, Piru, póngase a trabajar. Que tenga un buen día. Desinfecte todo. Yo voy a estar en la oficina. ¿Está bien? Sí, ¿no me llaman? Muy bien. Gracias por llamar a UPP. Hello, thank you for calling UPP. Para español, prima uno. Para inglés, for English, press two. Para dominicano, tres. Piru, soy yo, el señor Corona. Mira, que estoy esperando unos documentos muy importantes que se supone que me llegaran esta mañana. De casualidad, ¿tú no sabes dónde está mi paquete? Dentro de tus pantalones. No se ponga graciosito, zángano. Mire, los documentos que se supone que me hayan enviado no me han llegado todavía. ¿Ustedes no saben por dónde van? Bueno, puedo verificar por su apellido si quiere, ¿verdad? Dígame su nombre completo. González Villamil. Corona, usted sabe que me llamo Heriberto Corona. Heriberto Corona. Corona se acentúa. Corona, Corona, Corona. En la R, se acentúa en la R. Ok, dice que está ya a punto de entregar. El calabaza es delivery. Mira, chico, tú me puedes hacer un favor. Llámala a ver por dónde van esos documentos.
son bien importantes, de verdad. Y yo tengo que terminar y llenar ese contrato hoy. Ok, esperen, joder, por favor. Yo, Corona. Tut, tut. Tut, tut. Tut, tut. ¡Carla! 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 Hello. Dímelo rápido, Piru, que estoy trabajando y me faltan un montón de casas. ¿Qué pasó? Sí, mira, lo que pasa es que el señor Corona me está llamando para ver cuándo le va a entregar los documentos. Ay, Dios mío, pero qué mucha prisa tiene ese hombre todo el tiempo, mano. Es bien desesperado. Mira, ¿sabes qué? Que es la última casa en mi ronda, así que me falta bastante. ¿Cómo? Muchas gracias. ¿Sigue usted ahí? Señor Corona me dijo que va a ser la última casa que tiene que esperar. Caramba, yo entiendo que tengo que esperar, pero ¿cuántos años tengo que esperar? Pregúntale cuánto tiempo se va a tardar, porque de verdad que esto es bien urgente. Dios mío, oye, pero qué mucho fastidia este, ¿ah? Qué mucho tuvo esta, qué mucho tuvo fastidia, ya me tienes esperado con tanta pregunta. ¿Hello? ¿Hala? ¿Hello? No me contesta, no, tampoco. Dios, que este me tiene bien mareado, lo que me tiene bien mareado, lo que me tiene. Piru. ¿Sí? ¿Qué pasó? Acaba, dime. Que me está diciendo que cuando tú vas a entregar, porque me ya tienes desesperado. Ay, Dios mío, pero te dije ya que es la última casa. Tiene que esperar. Está bien, de verdad, claro. Que es un prisú. Espera tu momento. Okay. Ya, que estoy trabajando. Bye. Ay, bye. Estoy metiendo a mí, que yo me tiene desesperado. No soporto más. ¡Qué mucho molesta! ¿El Corona? ¿El Corona? ¿Sigue usted ahí? Pero, todavía estoy en línea. Lo estoy escuchando todo. O sea que no. Ay, Dios mío, qué vergüenza. Espera un momentito, joder, ¿ok? Está bien, un momentito. Amor como él no es, tus ruidos en la vida. ¿Sigue usted ahí? Esta es la escoba. La escoba para barrer. ¿Sigue usted ahí? Hoy es 5 de mayo. ¿Sigue usted ahí? Un momentito, no se me retire. ¡Carla! 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 ¡Hello! Creo que Carla se fue. ¡Carla, vuelve! ¡Te queda una línea! ¡Juntaste dos líneas! ¡Te queda una! ¿No? ¡Qué pena que te fuiste! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡No, no te preocupes! ¡Yo improviso! ¿Qué está viendo? Señor Corona dice que dijo en un sueño que en par de horas. Adiós, pero ustedes no eran y que lo más rápido. Está bien, denle ahí, que yo sigo esperando. Ok, gracias por escoger UPP. Estoy harto de usted, harto, pero harto de usted. No soporto más, no lo voy a atender más. Todavía estoy en línea, Piru. Ay, uy, pero qué vergüenza. Es que la llamada me tiene mal, esto del agua al lado. Señor Corona. No te preocupes, Piru. Tú también me sacas de quicio, así que hablamos después. Adiós. Adiós, señor Corona. Gracias por llamar a UPP. Dios mío, que ya se me fue antes. Este se me quedó retrasado. Hello. Mira, los 1200, ya me llegaron. Mira, los 1200 no van a llegar aquí. Pero mira, a ver si me llegaron, porque eso lo prometieron, los 1200. No, si eso no va a llegar aquí, ¿entiendes? No va a llegar aquí. Voy a llamar a Jay y su cariño X. Llama a Jay, que te dé la gana. Llámalo, yo no tengo el teléfono. Lo voy a para que te investiguen. Investigue. Adiós, no ha sonado. Todo está fácil, ¿eh? ¿Hello? Sí, ¿que si tengo el número de Jay? No, el número de Jay no lo tengo. El de Valeria. Si lo tuviera, no te lo daba. Con eso me quedaría. Este no es un concepto, este es UPP. ¡Ay, Dios mío! Vamos a seguir atendiendo llamadas. ¿Qué vamos a desinfectar esto? Olvídese. Vamos a terminar esto.